cuál es el sentido, cuál es la finalidad de enseñar esos contenidos en el nivel inicial. Me gusta pensar en finalidad porque al pensar en finalidad estamos pensando siempre en cuál es el sentido formativo, ¿no? Que el estudiante de matemática en el nivel inicial va a tener, digamos, lo vamos a lograr a lo largo de un proceso. Y ese sentido formativo es aproximar al estudiante, aunque tenga 4 años, al alumno a un saber de una ciencia que es muy compleja. En todo caso, la pregunta yo la reformularía en términos de si se puede resolver problemas en el jardín. Y a esta pregunta la respondo, por supuesto, de que sí, que podemos resolver problemas muy interesantes con objetos matemáticos próximos a las posibilidades de ser pensados y analizados por niños pequeños, que la sala de jardín se transforme en un espacio para también producir conocimientos matemáticos. En este sentido, vuelvo a poner énfasis en esa mirada de construir la trayectoria formativa del estudiante de matemática desde el nivel inicial. Esto me permite pensarlo como una continuidad, ¿no? O sea, algo que se inicia en el nivel y que seguramente deberá retomar la escuela primaria, y así sucesivamente. Es cierto que tenemos muchos problemas a resolver, que no son pocos, voy a mencionar algunos. Creo que para instalar esta práctica matemática en una sala de jardín es necesario docentes que estén formados, que hayan podido superar algunas etapas de lo que se enseñaba de matemática históricamente, ¿no? De esa centración en la construcción del pensamiento lógico matemático, que haya podido superar también esta idea de matemática práctica que aparece, que se nos presente, que resolvemos problemas de la vida cotidiana. Me parece que hay que superar esas etapas y avanzar y ponernos más a la altura de las circunstancias y pensar que la producción matemática no viene de la mano de la vida cotidiana, sino que tenemos que pensar propuestas, situaciones didácticas, que hoy en el país hay muchísima producción didáctica, que no es necesario que estemos inventando todo, que se produce matemática en el aula, digamos, propuestas didácticas en el aula, que no tenemos que estar esperando que nos venga una publicación, o que si nosotros queremos que se produzca matemática en el aula, también tenemos que pensarnos como productores de propuestas didácticas y no simples consumidores de lo que nos ofrece el mercado editorial o el mercado en general, ¿no? Que tenemos que empezar a ver en las aulas también como un lugar de producción. Hay una gran ventaja en que un jardín de infantes esté funcionando en proximidad con la universidad, que es un lugar de producción de saber. La verdad que pensarnos como productores de conocimientos es una instancia que yo considero algo bastante interesante, ¿no? Y muy democrático, digamos. Bueno, por ahí también me preguntaban cuál es el desarrollo matemático que puede tener unos niños que están trabajando en el nivel inicial, y qué lugar ocupa el juego en esta formación, ¿no? Yo digo que matemática tiene una ventaja, que es trabajar con o apoyarse en un formato para desarrollar una práctica matemática, que es el formato del juego reglado. Es una gran ventaja porque nosotros tenemos posibilidades de enseñar muchos contenidos a través de juegos que son con ciertas reglas, es decir, le permite al alumno adaptarse a la regla y gracias a esto construir ciertos conocimientos
resolver muchos problemas que presenta esa regla. Esta es una gran ventaja. Y por otro lado, es una instancia de trabajo colectivo, de trabajo con otros. Es decir, en esto de tratar de reproducir en el aula ciertas condiciones lo más parecido posible a cómo se produce el conocimiento matemático, me parece que el nivel inicial tiene condiciones muy especiales y muy aptas para este tipo de trabajo, ¿no? Si yo tengo que elegir juegos que me permitan o que favorezcan la actividad matemática en el nivel inicial, elijo el formato de juego reglado y elijo también el formato de exploratorio que tienen los juegos de construcción. Lo que estamos tratando de propiciar es que se vea el nivel inicial como uno de los niveles que inicia el recorrido o la trayectoria formativa de este estudiante en ese área en particular, en una ciencia que es altamente compleja y que mientras antes tenga sus primeros contactos, sus primeras aproximaciones, seguramente le será más grato y más sencillo. Nuestro país necesita muchos matemáticos.